Buenas noches. Un placer estar otra vez con vosotros y este va a ser el último programa de la temporada. ¿Y qué mejor que hablar de algo que nos podemos llevar puesto y nos lo podemos llevar a cualquier sitio y que nos va a ayudar a sentirnos mejor, a estar mejor y a sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos? Hoy vamos a hablar del Reiki y de sanación. Y vamos a hablar del Reiki con alguien que sigue muy bien los principios de esta forma de sanar, de esta forma de hacer. Ya sabéis que hoy es nuestro último día y también es una fecha especial, porque ayer fue el primer día en el año maya, con lo cual estamos iniciando cosas nuevas para después, en septiembre, volver con mucha, mucha, mucha fuerza. Os presento esta noche a José María Escudero. Buenas noches, José María. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, por aquí, con calorcito, por allí, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy contento de volver a estar en tu programa. Me encanta tu energía, me encanta tu programa y estoy muy agradecido. Y a mí me encanta escucharte hablar, sabiendo todas las cosas que haces y además que me has enviado este maravilloso libro del cual vamos a hablar esta noche. Y bueno, que nos enriquezcas con tu energía, con tu pasión por la vida, con tu pasión por la gente, con tu amor por todo lo que existe. Explícanos, José María, ¿cómo empezaste con el Reiki? ¿Qué te llevó a hacer Reiki? Pues yo no sé, sería en los años 90 del siglo pasado. ¿Del siglo pasado? Sí. Bueno, anteriormente ya había leído ya libros como Manos que curan y libros así, ¿no? De energías sanadoras. En los años 90 del siglo pasado me suscribí a un boletín que publicaba una asociación de servicios Reiki del norte de España, que no recuerdo el nombre, y recibía trimestralmente en papel, pues lo que hablaban ellos, ¿no? De sobre Reiki. Y un buen día un amigo me llevó a una sesión de Reiki en una casa, todo fue misterioso, fue mágico. Y bueno, recibí un par de sesiones en 15 días. Y luego, al cabo de los años, por el 2007, ya hablamos que pasó tiempo, pues fue cuando me llegó un regalo de Reyes. Una amiga me dijo, oye, conozco a una maestra, me han hablado de una maestra maravillosa, ¿quieres hacer el primer nivel de Reiki? Y fue como el momento adecuado, mi exmujer me regaló el primer nivel de Reiki, de hecho me regaló los tres niveles más maestría, como regalo de Reyes. ¿En el mismo momento? No, año tras año, primero uno, luego otro, sí. Y fue cuando hicimos, en 2007, mi amiga Thais y yo hicimos el primer nivel de Reiki, con mi maestra María Sánchez Ruiz, que, bueno, un ángel, un ser de luz maravilloso, una gran maestra que guía mis pasos. Es como mi madre energética, ¿no? Digamos. ¡Oh, qué lindo! Sí. Porque el Reiki, como yo lo he vivido y lo que me ha llegado hasta mí y cómo lo he practicado, es uno de los mejores caminos para empezar a entender lo que es la energía. Es uno de los mejores, las mejores maneras para poder empezar a sentir qué es lo que hay ahí, cómo nosotros somos creadores, cómo nosotros mismos nos podemos sanar, cómo podemos, sanándonos a nosotros, ayudar a sanar a los demás. ¿Qué es el Reiki? José María, explícanos qué es el Reiki.
Pues mira, yo quería hacer, antes de comenzar a definir qué es el Reiki, Sí. quería decirte que es verdad que para nosotros es una buena forma de iniciarnos en lo que sería la energía sanadora, que es lo que nos ha llegado. Pero realmente no inventamos nada. Y durante milenios, diferentes culturas han tenido un toque sanador que han aprovechado, se pueden llamar chamanes, se pueden llamar. De hecho, los esenios tenían una tribu que eran los terapeutas, ¿no? O sea, que imagínate, dice que Jesús aprendió de los terapeutas esenios a sanar con las manos. A nosotros nos ha llegado el Reiki, y bienvenido sea, pero no podemos desmerecer ninguna técnica sanadora energética, Verdad. porque a cada uno le llega lo suyo. Yo siempre pongo el ejemplo el curandero que vive en las Alpujarras, que no sabe ni quién es Usui, ni siquiera a lo mejor sitúa a Japón en el mapa. Pero tiene un don sanador que además, como tú bien haces, ¿no? Con tus hierbas, pues él coge la manzanilla, te hace un ungüento, te lo pone y te cura cualquier mal, ¿no? Entonces, no desmerezcamos eso porque el poder sanador de las personas está dentro de nosotros. Es tomar conciencia. Y quizás el Reiki ayuda a tomar conciencia de lo que somos. El Reiki es, yo lo de, podría definir para que nos entendamos sin que suene a nada mágico. Es la conexión con las energías del universo, es saber que estamos todos conectados y que esa energía del universo quiere lo mejor para nosotros mismos en cada momento. Entonces, una vez que pongamos en coherencia los tres cuerpos, el mental, el físico y el espiritual, y actuemos en esa coherencia, pues podemos, como tú bien dices, sanarnos y ayudar a que la gente sane. Es muy importante, pero primero nosotros mismos, amarnos. Y luego poder amar a los demás. Si no nos amamos a nosotros, es difícil hacer cosas por los demás, ¿no? Ante lo que has dicho de esos sanadores que hay en cada lugar, parece ser que antes que no habían tantos médicos, ni tantas enfermeras, ni tantas personas de la sanidad, en cada pueblo o en cada dos, tres pueblos había alguien que por el don divino se ayudaba a sanar y que lo había aprendido a lo mejor de sus padres o que simplemente había nacido ya con ese don. Y eso es maravilloso, porque eso ya nos está diciendo que está en la mano de todos esa energía de sanación. Y la podemos llamar, como bien tú nos comentas, Reiki, Yuki, yo qué sé, lo que Toque sea. cuántico, toque Exacto. sanador, lo que sea, da igual. Fíjate que es curioso porque ya Esquilo decía que las palabras son médicos del ánimo enfermo. O sea, es que yo siempre pongo el ejemplo del centurión romano que tenía a un esclavo enfermo y el centurión se acercó a la masa donde estaba Jesús y le dijo, yo no soy digno de que vengas a que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Y Jesús le dice, tu fe le ha sanado. El poder de la palabra es el poder de la intuición. Muchas veces es que ni siquiera hace falta dar una sesión de Reiki. Simplemente con la fe que tienen en uno se sana la gente. Y eso es maravilloso. Es el poder de la intención. Es el poder de la palabra, el poder de la fe, ¿no? Es cuando la fe mueve montañas. A lo largo de la historia hay muchísimos casos de esto, ¿no? Pero lo maravilloso que tiene esto de lo que vamos a hablar hoy es que ahí te dan, sabiendo que vas a hacer Reiki, sabes que vas a tener tú ese poder, que no vas a necesitar en un momento dado a nadie para poder tener ese poder sanador en ti mismo. Y eso es maravilloso, porque eso nos hace ser coherentes con nuestra vida, nos hace ser los dueños de nuestra vida, nos hace ser los soberanos de nuestra existencia, ¿no? Cierto es, y yo antes de continuar, sí me gustaría definir qué es para mí la sanación, ¿no? Porque muchas veces damos Reiki o hay otro tipo de sanaciones energéticas que al final es como, pero si se ha muerto. Bueno, yo tengo la gran fortuna de haber tenido experiencias en hospitales, he dado Reiki a niños con cáncer. Cuando iba a preguntar al hospital, iba cada semana, bueno, ¿qué tal está Carlitos? Pues Carlitos murió ayer. Pero es curioso que las familias que reciben Reiki y los niños que reciben Reiki Sí. quedan en una paz inusual. Entonces entienden, ahí hay una trascendencia de ser, ¿no? Fíjate si la muerte lo tiene seguro que nos da toda una vida de ventaja, Es muy Entonces, buena. imagínate lo que tenemos toda la vida para prepararnos. Cuando mueren niños es más corto, pero hay una paz inusual cuando un niño recibe Reiki y fallece. Entonces, sanar no es curar una enfermedad, sanar es
trascender el alma, es entender el sentido de la vida y de la muerte, es comprender, es estar, es aceptar, es dejar ir para que vengan cosas mejores. Y quizás ese dejar ir un niño, yo pongo el ejemplo siempre de un amigo que falleció su hijo y por desgracia sufre y sigue sufriendo ya hace años de esto y cada año le recuerda. Pero gracias a ese acto trágico ha organizado carreras benéficas y ha ayudado, si en 10 años no ha ayudado a 300.000 niños en diferentes asociaciones, no ha ayudado a ninguno. O sea que la muerte de un ser querido puede ser el comienzo de un camino espiritual que hace que tu vida cobre sentido. Entonces, no, digamos que no podemos tomar la enfermedad como algo personal o la muerte como algo personal, porque todos vamos a vivir y a morir. Tenemos que ver esa enfermedad como camino y esa muerte como señal de, bueno, un nuevo propósito en la vida, ¿no? Un cambio, cuando mueres, un cambio de nivel energético y cuando sobrevives al muerto, pues vamos a entender la vida porque la vida es un regalo y acaba. Entonces, sí, pasa el duelo, pero disfruta la vida. Pasa el duelo, siente. No es no sentir, siéntelo. Pero vive. Muchas veces ahí, cuando alguien se nos marcha, es en ese momento en el que más sentimos la vida. Ahí es cuando te planteas todo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no voy a dejar. Y después se nos olvida. Se nos olvida que estamos vivos y en la puerta de esa otra vida, que es la muerte, ¿no? En un momento dado. El doctor Bach decía, José María, que esta vida es como un día de clase dentro del curso de toda una carrera. Imagínate si tenemos días de clase. Sí, sí. Y si queremos una reencarnación, imagínate si tenemos clases. Ahí, ahí. Y la carrera, a ver cuál nos hemos pedido cada uno de nosotros. ¿Sí estás? Sí. Es curioso porque documentándome para este libro, leí muchos libros de diferentes culturas y yo no conocía la historia de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca llegó a Florida y estuvo con los indígenas de lo que es América y le tomaron por sanador. Y él, cuando se llegó a una tribu, le dijeron: nuestros chamanes curan. Si tú vienes en ese pedazo de madera por el mar que pensaban que eran dioses, ¿no? Si tú vienes desde tu mundo aquí con eso, tú tienes que ser mejor chamán, mejor sanador que los nuestros. Entonces le puso a un enfermo y dice: cura a este hombre. Y Cabeza de Vaca se quedó asustado y dice: yo no sé qué hacer. Y rezó. Oró a Dios y se curó. Y según corrió la voz de que curaba a los enfermos, le llevaron más enfermos. Y estos les llevaban armas y alimentos para que no les faltara nada a los que venían de España, ¿no? con Cabeza de Vaca para descubrir un mundo que ya existía, pero que la combinación de energías hicieron que Cabeza de Vaca sacara lo mejor de sí mismo. Y esto lo cuenta en sus diarios, que se llama El Naufragio, escrito en 1560 más o menos. Es algo impresionante. Ya había un poder de la palabra que podía curar a los enfermos. Es inmenso. Imaginaos lo que con el tiempo, con 5 siglos después, lo que podemos hacer con nuestras manos, sabiendo que el universo está ahí con esa energía que podemos canalizar y que podemos utilizar para lo mejor para cada persona en cada momento. Entendiendo que lo mejor para cada persona en cada momento quizás sea pasar por un trance para que pueda espabilar. Porque si tú regalas las cosas, no se valoran. Si las trabajas, sí. Entonces tenemos que hacer que nosotros trabajemos nuestro amor hacia nosotros mismos y ayudar a los demás. Porque nosotros no hacemos nada. No, eso hay que dejarlo claro. No hacemos nada y además, al principio decíamos que la gente podía venir a una sesión de Reiki y salir mejor. Ya simplemente por el hecho de querer regalarse esa hora de masaje energético con la música, el incienso y la vela, ya te da una predisposición a quiero sanar. Entonces la persona viene con la actitud de quiero sanar. Eso es importante. Lo más. Una vez que está ahí, igual que cuando va por los elixires, ¿no? Yo he elegido voluntariamente venir a ti para que me des lo que necesito para
dar un paso adelante. Entonces, podríamos ser consultores, podemos ser guías, podemos ser psicólogos en cierta medida, ¿no? Porque al escuchar, es que no tenemos ni siquiera que hablar, es simplemente escuchar. Y el paciente, la persona que viene a la consulta, se va a ayudar a sí misma, porque al hablar a nosotros, se va a escuchar a sí misma. Así Está en es. la actitud de escucha. Y Así luego lo que se trata es de ser guías para que sigan en coherencia, porque si no vivimos en coherencia, enfermamos. Eso es la enfermedad, la incoherencia en algún momento de ti contigo mismo. Es verdad. Y también la enfermedad, como bien estás diciendo, son esas palabras que podemos continuamente decir, porque nosotros somos lo que queremos ser. Y si yo quiero ser una persona enferma, pues soy una persona enferma. Y si quiero ser una persona sana, soy una persona sana. Entonces, ahora en este tiempo que hay tanta gente que va al gimnasio, todo el mundo está en el gimnasio, todo el mundo está haciendo deporte, todo el mundo está entrenando estos musculitos para que no se caigan, el otro para que no salga. Pero este y este no se está entrenando. Y este es el que más se tiene que entrenar constantemente. El corazón y el cómo me veo, ese espejo. Tiene que ser ese nuestro gimnasio. En el Reiki yo sé que tú puedes hacerte todo como una lista de cosas que puedes hacer continuamente. Sería una forma también de ir al gimnasio cada día, ¿verdad? Que tú puedes hacerte esa sanación. Bueno, el Reiki, a mí mi maestra me dijo una cosa que me dejó muy marcado y siempre digo a mis alumnos, el Reiki es para valientes, porque una vez que llegas a una encrucijada, tienes que tirar del hilo y ver qué es lo que produce esa emoción, ¿no? Que está ahí. Es como, yo pongo el ejemplo siempre, no sé si nuestro público ahora mismo conoce algo que son los chakras, yo pongo el ejemplo, lo vi en un vídeo hace tiempo de YouTube, no recuerdo quién. Eran unos dibujos animados que hablaban que los chakras son como un río con siete cascadas, ¿no? Entonces hay siete chakras y ahí de repente hay un castor que pone troncos en una cascada y entonces el agua fluye con menos intensidad, la energía. Nosotros somos los castores de nuestros propios río, de nuestra propia cascada que va por los chakras. Y entonces de repente ponemos un pensamiento nocivo que estanca el chakra 1 o una emoción que estanca la cascada del chakra 3. Entonces, con el Reiki lo que hacemos es analizar esas emociones que estancan el fluir de nuestras energías y tenemos que, con un esfuerzo importante, quitar esos troncos que llevan ahí tiempo para que pueda fluir energía como debe ser, ¿no? Con fluidez y en equilibrio, ¿no? Porque si se estanca en el primer chakra, no llega al séptimo, llega a un hilito fino. Entonces, hay que quitar ese tronco para que fluya, el caudal llegue en equilibrio siempre. Esa es la película de Avatar. La La película de película de Avatar. Avatar de dibujos animados. Y Sí. ahí lo genial sería que, ya que estás ahí con los chakras, José María, ¿por qué no explicas? Porque lo importante de los chakras para nosotros en Occidente es saber que cada uno de estos centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, que esto viene de la medicina ayurvédica de la India, tienen una conciencia. Bueno, habría que empezar, yo creo que diciendo que se ha descubierto, gracias a ciertas. Cuando fotografiamos el cielo, vemos las luces de las estrellas. Pero si captamos la energía del cielo, del universo, podemos ver cómo esas estrellas están conectadas entre sí. Si yo pido a los oyentes que busquen en Google, luego, cuando acabe el programa, que busquen Sí. en Google. Células, ¿cómo es? Neuronas del cerebro y energía de las estrellas. Y van a ver cómo cuando tenemos un pensamiento, las neuronas se conectan en el cerebro de una forma muy parecida a cómo se conectan las estrellas en la imagen captada, no de la luz de las estrellas, sino de la energía que el universo nos conecta a todos. Entonces, ya no solo es un tema de chakras y de energía, sino que eso es muy visual, porque hablamos de la energía del universo, la energía del universo nos une a todos. El cerebro, las neuronas del cerebro, es como un microuniverso, pero es que además han descubierto que también tienen neuronas el corazón y el estómago. Por eso en muchas culturas, sobre todo orientales, dicen, cuando hablan de tengo una idea, señalan, tengo una idea y señalan el corazón.
Y por eso cuando vives en equilibrio, cabeza, corazón y entrañas. Muchas veces yo estuve en una conferencia de, ¿sabéis la película de Will Smith En busca de la felicidad? Sí. Sí. Bueno, pues el personaje está basada en la vida de Chris Gardner. Ahora está dando conferencias sobre el tema de motivación y tal. Y él decía, le pregunté, tuve la oportunidad de entrevistarle y le pregunté, me dice, yo tomo una decisión con las entrañas. Cuando no me siento a gusto con una cosa, no lo hago. Entonces, quizás si desarrollamos la intuición, hay un poco de mezcla de cabeza, corazón y entrañas. Ese es el desarrollarla y eso está en manos de todo el mundo, ¿no? Es desarrollar. Muchas veces tenemos intuiciones que no hacemos caso quizás. Y cuando acertamos, no le damos valor. Ah, sí, me ha venido la corazonada, como si fuera cualquier cosa. ¡Ey! Desarrolla ese poder, ¿no? Entonces, una vez que vemos la energía del universo, las neuronas del corazón y del estómago, cómo están todas conectadas, bueno, pues Sí. los chakras es una forma de conectar tierra con cielo, tierra con universo. Hay siete chakras, tiene un nombre, unos colores, hay unas emociones En cada implicadas, digamos, en uno. cada chakra. Entonces, pero eso es una conferencia que tendremos que dar también que nos puede llevar un montón de tiempo. Pero básicamente es un poco eso, cada chakra hay una emoción que tenemos que trabajar, que nos tiene a lo mejor ahí, pues ese ejemplo de las cascadas, ¿no? Hay una emoción atascada, la ira, ¿no? Hay que ver, el miedo, la inseguridad, el lenguaje, ¿no? Y lo más importante, la conexión espiritual y la intuición, que está marcada también en el tercer ojo, ¿no? Entonces, es un tema apasionante, que si quieres otro día hablamos de ello, pero lo bonito, por unirlo con las energías que nos unen, es que está todo conectado. Y cuando te das cuenta de que somos esas ramificaciones que une a las energías de las estrellas, ¿qué pasa en un abrazo, ¿no? En un abrazo corazón con corazón, esas energías se unen, ¿no? Y las sientes, ¿no? Pues en la meditación, en el Reiki, pasa lo mismo. Cuando hacemos un maratón de Reiki, estamos horas, varios maestros o varios terapeutas dando Reiki sin parar en un espacio, ahí se forma una energía que ya simplemente por salir a buscar a otra persona, que por favor el siguiente que pase la camilla, y ya a mí me han preguntado, ¿y cómo tienes esa cara de felicidad? Pues esto es un regalo, porque claro, el maestro de Reiki, el terapeuta de Reiki es un canal de Reiki. Cuando da Reiki, no se queda con la energía del paciente, pero sí es como un enchufe. Tú cuando tienes el ordenador conectado al enchufe, si cortas el cable te da descarga, porque el cable está con energía. Pues somos como esos cables, la energía pasa por nosotros y claro, se nos queda cara de tontos, de felices, porque esa paz que está en nosotros la desarrollamos y hay un voltaje ahí brutal de energías siempre positivas. Sí. José María, ¿qué te llevó a escribir este maravilloso libro, Dos semillas de Reiki? Bueno, yo con Susurros de Luz tengo. Bueno, antes tenía la revista IMO que la uní con Susurros de Luz porque no podía llevar todo. Entonces decidí cerrar un poco, unir lo que era la revista IMO con la revista Susurros de Luz. Cuando se llamaba revista IMO, tuve la posibilidad de entrevistar a una persona muy especial, Javier Manzanillo, que enfermó de cáncer y escribió un libro, Un cáncer que lo cura todo. Le fui a entrevistar porque me pareció muy interesante el título del libro y cómo lo llegó a escribir. Y cuando le entrevistaba en el hospital, en la Concepción, que estaba muy malito, estaba terminal, me preguntaba cosas. Me dice: yo hice el toque Zen, hice Reiki. Bueno, la típica búsqueda antes de, o sea, como voy a buscar a ver qué forma me puede curar, ¿no? Que de todo me puede curar. Cuando entendió que tenía que morir, que ese cáncer que lo cura todo, significa que, bueno, voy a morir, pero ha curado muchas cosas, ¿no? Y ahora puedo morir en paz. Entonces me preguntaba, le dije yo al maestro de Reiki, me hizo preguntas y yo le respondía y me dice, ¿y por qué no escribes un libro con todo esto que me estás contando? Y quedaba ahí pendiente, ¿no? Era como, tenía ese pendiente en mi vida, me dediqué a hacer otros libros y hace 2 años tuve la oportunidad de iniciar en Reiki a Ángel, el editor. Edición está, y a su mujer, a Julia. Y entonces Ángel me dijo, ¿quieres escribir un libro sobre Reiki? Y fue como, wow, ese es el momento, ¿no? Yo tenía un montón de escritos para revistas o para mi blog o para la revista. Y bueno, pues uní todos, digamos que adapté los textos a modo de diario
y añadí unas cuantas cosas más para darle un poco de coherencia y publiqué el libro. Y bueno, la verdad es que tuve que quitar páginas porque puse como 100 páginas más sobre el tema de las energías, de lo que leí en otros libros, pero tal como está la cosa actualmente en cuanto a imprenta y papel, salía muy caro. Entonces me dijo el editor que quitase, bueno, quizás esto que he quitado sirva para otro libro, no lo sé, o para alguna conferencia. Pero es verdad que a la hora de hacer el libro y de comentarme sobre otro tipo de técnicas energéticas de sanación, descubrí que Avicena, por ejemplo, ¿no? Los griegos también tienen ahí, los esenios, lo que hablaba antes de el poder de la palabra y de cabeza de vaca, ¿no? Es como, es que creemos que lo descubrimos todo ahora, pero es que está todo inventado. Claro, Y es maravilloso, es maravilloso. todo está inventado bajo el sol y todo lo que tenemos es que descubrirlo o encontrarlo, ¿no? Sería la palabra. Para nosotros mismos. Para nosotros. Y así, como una piedra que cae en el agua y se expande en esos círculos concéntricos en el agua, que nuestra energía vaya expandiéndose, llenando semillas de amor allá por donde van, ¿no? Y que por nuestro alrededor, bueno, que se puede estar cayendo el mundo, pero a nuestro alrededor, la gente que esté con nosotros, que esté en paz, ¿no? Y que seamos fuente de paz y de amor, más que de odio y de conflicto. Aunque a veces también tenemos que vivirlo. Claro, pero una cosa es vivirlo y otra es quedarse en ello. Exacto. El apego al sufrimiento, ¿no? Oh, sí. El no reconocerse en algo diferente. Y una de las cosas que ayuda al Reiki es a reconocerte en esa sensación de paz, como tú te estás diciendo todo el rato, y esa sensación de paz y de plenitud también muchas veces. Y de responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable de las cosas que hago y de las cosas de cómo me afectan, cómo permito que me afecten las cosas. Entonces hay un tema de responsabilidad muy importante para conseguir la paz, ¿no? Sí. Es que es complicado, pero claro, No. ¿cómo afecto yo Complicado. las cosas que me Más que pasan? complicado, José María, más que complicado es que se desconoce. Claro. Ahí está. Más que complicado porque una vez lo sabes, el camino ya es fácil. Todo es mucho más fácil de lo que parece realmente. Lo que ocurre es que hay muchos despistes, pero el autoconocimiento, ¿no? Tanto que se habla de desarrollo personal, eso es autoconocimiento, es Sí. autoconocerse. Yo Y te hace puedes poco, conocer. dime, dime, dime. No, dime, dime, vamos un poco desfasados y por eso, dime, dime. Hace poco, bueno, dejé de comer bollería industrial. Entonces vino un día mi hija, compré galletas, una marca de galletas, y dejó cuatro. Y en vez de tirarlas dije, bueno, pues me las como. Oye, pues el saber, el comértelas y saber que te sientan mal, que descubrir, o sea, descubrir, sabía que me sentaban mal antes, pero es tomar conciencia. Esto mi cuerpo ahora no lo acepta, ¿no? Es tomar conciencia de qué cosas son buenas para mí. El tema de la digestión y de las galletas y de la comida industrial, es un ejemplo muy visible, ¿no? Pero si vemos eso mismo en emociones, ¿qué emoción me hace digerir lentamente o no digiero? ¿O qué pensamiento o qué evento en mi vida ha hecho que yo tenga esta mala digestión, ¿no? Entonces, el ser consciente de todo esto es el autoconocimiento, que nos hace evolucionar siempre, ¿no? Y el Reiki Pero ayuda para eso. exacto, el Reiki te ayuda a ser más lúcido en el sentir cómo estás en todo momento. Pero claro, aquí lo importante es saber que hay emociones y sentimientos que no tienes por qué tenerlos. Que tú puedes estar todo el tiempo o la mayoría del tiempo bien. Bien contigo, bien con el entorno. No hay necesidad de estar enfadado, ni con miedo, ni con duda. Pero es verdad que en el camino de la vida puede haber momentos que te asusten o que te hagan salirte de tu eje, digo yo, ¿no? O sea, ese eje de coherencia. Pero lo bueno es que enseguida dices, che, que te estás yendo del eje, ¿no? Es bueno darse cuenta de eso porque no somos perfectos. Entonces, es verdad que a veces puede haber un sentimiento que nos haga enojar o puede haber un sentimiento que nos haga sentir miedo o un evento, pero de repente es como lucidez. Date cuenta, y vuelve al eje, vuelve a equilibrarte, ¿no? Y eso es lo bonito. Y el Reiki es una herramienta para mí perfecta para encontrar ese equilibrio.
y que sobre todo no apegarte. Yo siempre digo, yo soy corredor de maratones y tal, y bueno, pues al final es como, si te aferras al dolor, se genera sufrimiento, pero si el dolor lo dejas ir, se va. Pero aferrarte al dolor, sufrir, no. El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Yo corro descalzo, me clavo una piedra, o sea, un pico de piedra y digo, uy, qué daño. ¿Por qué? Porque me ha pillado de sorpresa. Pero una vez que conozco el sentimiento de cómo se siente una piedra en el talón descalzo, la siguiente no me va a pillar de sorpresa. Ya sé cómo se siente. Entonces yo tengo la opción de decir, quiero tener ese dolor o ya lo conozco, no voy a sufrir. Lo que estás diciendo, eso es muy importante, José María, porque el saberlo cambia tu vida totalmente. Cambia una vida de dolor y sufrimiento a entender que el dolor es algo que puede ser en un momento momentáneo y inmediatamente lo puedes. Es una experiencia que vives en ese momento y la Claro. puedes dejar mejor, para pasar a otra. Pues así es. Ay. Yo he descubierto muchas cosas a través del Reiki. También lo cuento en Libro. el libro, en Semillas de Reiki, corriendo. Un día intenté, entrenando el maratón de Madrid, quería hacer unos 30 kilómetros, me quedé en el kilómetro 22 o 23, porque, bueno, no bebí lo suficiente, fíjate que era un corredor, soy un corredor experimentado, pero no bebí lo suficiente y me deshidraté. Entonces fue una experiencia preciosa. Porque, bueno, iba a ir a comer a casa de mi madre, vive en las afueras de Madrid, entonces eran como 30 kilómetros. Me fui a buscar a un sitio, fui a su casa, comí, lo que fue comer y devolver todo. Mi hija me estaba esperando en su casa, todos asustados. ¿Qué pasa? Digo, no, nada, me he deshidratado, no pasa nada. Entonces fui a casa a descansar, estuve como 24 horas devolviendo, con diarrea, oliendo las percepciones del cuerpo, como, o sea, es que fui consciente de cómo se siente el cuerpo deshidratándose, ¿no? Y cómo se está recuperando. Y para mí, esa toma de conciencia, lo que es el cuerpo sanando, y luego es Sí. el trabajo de para aquí a mí, para aquí ahora, ¿no? Con todo lo que sé, ¿cómo he permitido que me pase esto? ¿Para qué me sirve esta experiencia? Y una vez que asumes para aquí a mí, en vez de preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿No? Es para aquí a mí, para qué ahora. Tiras del hilo, que eso es lo que más duele, ¿no? Es enfrentarte a tu sombra, y una vez que tiras del hilo y descubres el para aquí a mí, para aquí ahora, das un paso de gigante en tu autoconocimiento, ¿no? Que decíamos al principio, que eso es lo bonito. Eso es lo que hemos venido a hacer este mundo, ¿verdad? Pero, claro, aquí lo podemos hablar, aquí lo estamos hablando y lo vamos hablando quizás a medio gas, no gas entero. Pero cuando estás en otros lugares, cómo pueden los que nos están oyendo hablar así de esta manera? Yo creo que es tan importante que personas como tú estéis aquí, ¿no? Delante de la Gracias. cámara para poder dar todo esto, porque además. Tú no solamente eres periodista, escritor, maestro de Reiki, tú tienes corredor, descalzo. Y corres descalzo siempre por algo, no corres porque sí, tú corres por algo. ¿Sí? Da sentido, ¿no? A las cosas que haces también, ¿no? Hace falta una asociación que dé visibilidad a alguien que tiene un tipo de características similares al correr una carrera, que te cansas. La última que corrí, me viste, ¿no? En Instagram, corrí por Amelia, ¿no? Bueno, ¿qué les pasa a los que tienen lupus, a las personas que tienen lupus, que se cansan mucho y que no se pueden levantar después de un día de esfuerzo? Pues bueno, pues corres y de paso ya pues mencionas que hay tipo de enfermedad que cansa y tú disfrutas corriendo y te cansas y disfrutas el descanso. Pero hay personas que por desgracia tienen ese efecto secundario de su enfermedad y que merecen ser escuchadas también y conocidas. Y aprovecho el correr para dar a conocer, ¿no? Es un propósito de vida más, es como hacerlo, bueno, con más gusto, ¿no? Cuando voy a tirar la toalla, digo, uy, que es por ellos, venga, tira para adelante. Cuando baja las fuerzas, ¿no? Claro. Te dan el empuje para que tú puedas seguir corriendo.
Explícanos qué es susurro de luz, porque hemos hablado varias veces, pero creo que hay que continuar hablando. ¿Qué es susurro de luz? Susurros de Luz es una asociación que creé hace 5 años ya con la idea de hacer que las cosas bellas sucedan. Entonces, bueno, nos dedicamos a muchas cosas. Antes de la pandemia, hemos estado en Paraguay, hemos estado dando clases, creando bibliotecas, ayudando a indígenas de Paraguay, hemos estado en España también haciendo cosas. Lo que pasa es que después del confinamiento lo que más hemos enfocado la atención es en la gente que vive en la calle. Las personas, yo defino sin techo, sin hogar y sin recursos, porque ahora mismo hay muchas personas que tienen un techo, pero no tienen dinero para pagar la calefacción, entonces vienen a ducharse. Lo que estamos haciendo ahora, estamos dando 110 desayunos y kits de aseo y pagamos la ducha a 110 personas todos los miércoles y cuando podemos damos libros, damos ropa, tenemos asociaciones que nos ayudan. La pequeña tienda de las Rozas nos da y calcetines para que puedan estrenar ropa interior, ¿no? La gente de la calle. Luego tenemos la gente que está sin techo, que son los que viven en casa de cartón, y los que son sin hogar, que a lo mejor tienen un albergue, una habitación, entonces no tienen un hogar, pero tienen un techo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sin hogar puede tener un techo, el sin techo puede tener un hogar, porque forma su hogar entre cajas de cartón con un grupito de personas que son como familia. Entonces, hay que diferenciar esto, ¿no? ¿Cuánta gente tiene hogar, pero no siente ese calor que siente la gente que vive en la calle con ese grupo, que son piña, ¿no? Que es muy importante también esto, el ser consciente de en qué sociedad estamos viviendo. Y muchas veces creemos que ayudamos a la gente de la calle cuando son ellos los que nos ayudan a nosotros. Y eso es hacer que las cosas bellas sucedan. Cuando el libro que publicamos, ¿te acuerdas? El superpoder está dentro de ti. Es un libro que nos ayudó muchísimo, que ayudó a todos los que escribimos un cuento, nos ayudó también en un momento dado a superar una prueba, a enfrentarnos a un cuento, por ejemplo, cada uno con su película, ¿no? Quiero decir, hay una historia detrás de cada autor y cada autora y de cada persona. La gente que lo leyó, ¿no? Ese libro que compra solidariamente ayuda a la gente que lee el libro también, ¿no? O sea, creyendo que voy a hacer una labor social comprando el libro, ese libro te marca la vida también, tiene ese don, ¿no? Y tú lo sabes bien. Sí. Ya vivido juntos, ¿no? A Susurros de Luz, si alguien quiere aportar algo, puede sí. Aportarlo por internet, a través sí. De tu teléfono. Bueno, ahora daremos el teléfono. Se puede hacer una campaña Bizum aportando en causa solidaria. Hay que buscar el botón de causa solidaria en Bizum y el código es 01118. Luego, a ver, causa solidaria. Aportar a causa solidaria en Bizum y poner el código 01118. 01118. Gracias. Y si quieren el número de cuenta, pues que pongan un correo a somos@susurrosdeluz.org y se lo mandamos el número de cuenta. somos@susurrosdeluz.org. Aunque igual aparece en la página web, en la página web de Susurros de Luz hay una pestaña que es meditación, que hacemos, compartimos meditaciones. Es la acción de meditar, meditación, ¿no? Y ahí creo que está el número de cuenta, creo, o sea, que lo pueden buscar también allí. Y entonces tenemos el Bizum, el número de cuenta, y bueno, si quieren probar el voluntariado y están por Madrid, o si vienen por Madrid y quieren probar el voluntariado, también están invitados. Creo que es una experiencia mágica y eso es hacer que las cosas bellas sucedan. A lo mejor puedes pasar por aquí y escuchas las historias de las personas que viven en la calle, que son... Es que todos tenemos una historia que contar, todos. Y escucharles les hace sentir que importan. Cuando te sientes que importas, eres importante. Entonces, les hacemos sentir importantes porque son escuchados.
Y eso es lo más bello que hay. El poder sentir que importas a alguien. Señor. Eso es lo más importante muchas veces, ¿no? Y eso hace que a veces se vivan cosas raras. Se vivan cosas raras, José María. Cierto. Vamos a explicar algo del Reiki, ¿vale? ¿Tú Vale. das cursos de Reiki? Sí, has dicho que sí, porque si ellos te lo editaron, porque, mira, oye, tienes el mismo libro que yo, ¿cómo es eso? ¿Has visto? Vale, ¿tú das cursos de Reiki? Sí. Vale, que eso también es importante. ¿Y los das en Madrid? Claro. ¿Y si te Los doy llaman en en otro Madrid sitio? y los puedo dar en cualquier parte de España. Quiero decir, hoy en día, además, con el transporte tan barato, se puede viajar a cualquier sitio. Se monta un grupo y se hace una sesión de Reiki. ¿Y cuántos niveles, o sea, cómo se trabaja el Reiki? Vamos a explicarlo. ¿Cuántos Vale, yo niveles soy. hay? Cada asociación tiene su forma. La asociación de servicio Reiki a la que pertenezco Sí. desde 2007, soy maestro desde 2012, pero desde primer nivel yo pertenezco a la SR, digamos. Entonces, estos tienen o tenemos tres Luis. niveles. El primer nivel es autotratamiento para limpiar, para trabajarte a ti mismo, para que nos atrevamos a amarnos. El segundo nivel se trabaja las energías de cosas que te han pasado en esta vida. Es un poco, aprendes unos símbolos y es Reiki a distancia, sobre todo trabajar cosas que te han pasado en esta vida, que te han dejado un surco, que te han dejado una huella, ¿no? El tercer nivel de Reiki es un poco trabajar energías que no son nuestras, energías, digamos, residuos de otras personas, digamos, o de vidas pasadas, ¿eh? También trabajamos vidas pasadas, que es muy bonito. Y además ahí hay unas historias que, a poco que lo hagas un poco con conciencia, te vas a crear una película, pero yo sí creo en esas películas. Es como visualizas tantas cosas en cuestión de segundos que de verdad, yo hago, igual hago un día un libro con las experiencias vividas de alguna cuento incluso en el libro, de cuando me he dado Reiki a vidas pasadas, ¿no? Pero es preciso porque tirando del hilo descubres muchas cosas que hay que sanar, que quedan, ¿no?, de resquicios en esta vida de vidas pasadas. Y es precioso, es que es tan hermoso que solo se puede explicar si lo vives. Y luego la maestría es como el tercer nivel, pero con el compromiso de vivir en Reiki y de enseñar el camino del Reiki a otras personas y de involucrarte de lleno con la asociación de servicio Reiki. Es un poco tres niveles más maestría. ¿Que te quieres quedar en tercer nivel y no quieres enseñar ni ser maestro? No pasa nada. Si lo importante es hasta dónde quieres llegar ahora, en este momento. Yo conozco personas, José María, que con un primer nivel han hecho mucho más que personas que han hecho no solo el Reiki Karuna, el Reiki Usui, sino el Reiki Karuna, el Reiki de Ángeles. Y con un solo nivel hacen maravillas. Eso que te iba a decir ahora, el amor es tan grande que se siente con el primer nivel de Reiki y luego la implicación, ¿no? Muchas veces luego tenemos más títulos y pasa como con las universidades. Cuanto más título, más ignorante, porque te crees que sabes. Sí, es verdad. Entonces, lo importante es saber que uno aprende en cada iniciación, que cada iniciación es diferente, que los grupos se forman, que las energías que hay son maravillosas y que puedes aprender de todo. De lo bueno y de lo malo, o de lo menos bueno. Y esa pregunta, yo me acuerdo al principio del Reiki en los años que sería, en los años 90, en el siglo pasado, que decían, uy, el Reiki se puede utilizar para hacer magias y cosas feas. Bueno, se sigue diciendo ahora. Yo te voy a decir que hace 2 años pedimos la utilidad pública al Ministerio del Interior. Nos dijeron que nos lo iban a dar si hacíamos unas cosas legales de Hacienda y tal, tenemos que presentar un modelo 200, nos lo daban si presentábamos el modelo, lo presentamos, hacemos todo lo que nos piden y me dan la resolución de que no nos dan la utilidad pública porque en los estatutos de la asociación pone que difundimos el pensamiento crítico, el pensamiento crítico, el espíritu
las terapias complementarias y el pensamiento crítico. Por eso nos han dado, y nos lo ponen claramente, no os damos la utilidad pública porque las terapias complementarias están en investigación, porque no sabemos si son buenas, bla, 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 bla. Y no nos han dado por eso. Hace 4 meses. O O sea que sea que. hay que hacer otro estatuto que ponga B, 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 como las Sí. ovejas. Y ya está. Estupendo. ¿Ves qué bien? Bueno, en la asamblea de este año pensamos, ¿cambiamos estatutos o seguimos así? De momento, como cuesta dinero cambiar estatutos, vamos a seguir así. Y bueno, pues la idea es, en vez de hablar de terapias complementarias, pues hablar de, como dice la psiquiatra, la gran psiquiatra Marian Rojas Estapé, fomentar los abrazos, porque la energía de los abrazos genera oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, si ponemos estas cosas detalladas, a lo mejor, como dice una psiquiatra, nos van a hacer más caso que si hablamos de terapias complementarias. Hay medicina integrativa, Miriam Tirado, está también está Odile Fernández, hay médicos colegiados que están defendiendo las terapias complementarias como la meditación, el reiki, el yoga, Terapias entonces no tienen por qué naturales. dudar de todo esto, ¿no? Pero, Claro. y terapias naturales, claro. Sí. Terapias naturales. Entonces, ahora Ya vamos al tema de los conceptos y las. Exacto. Otra vez la palabra, ¿no? La palabra nos separa, nos excluye. Claro, dicen Dime. que la medicina tradicional, ¿no? ¿Para ti cuál es la medicina tradicional? ¿De dónde? La tradicional Tradicional. es la que sigue las tradiciones ancestrales. Esa es la Ahí. tradicional. ¿Y la Esa es medicina convencional? ¿La medicina convencional cuál es? La que la sale de convenciones, ahí, la que se genera a través de un equipo de marketing que vende un producto que ha fabricado unos científicos que trabajan para beneficio de una industria farmacéutica. Entonces ya la farmacéutica no quiere curar, quiere mantener enfermos. O sea, imaginaros, pero claro, el lenguaje de, es que la medicina convencional, ¿cuál? La de las convenciones. Es que la medicina tradicional, la de las tribus. ahí. La de las hierbas, esa es la Totalmente de acuerdo. tradicional. Totalmente de acuerdo contigo. Esas palabras que verdaderamente sí que diferencian lo que es y lo que no es. Y cada uno que escoja lo que crea conveniente. Vamos a dar paso a Irache, que nos viene a hablar también, José María, sobre sanación. Y en este caso, sobre sanación, ella le ha puesto el nombre a Casca. Dime, dime, dime. ¿Querías Antes de decir? que te haga. Pues acaso se nos olvida luego decir que el libro lo pueden comprar en cualquier librería Sí, después seguro que, que y en si cualquier no, librería, en el Corte Inglés también. se lo piden y tal, y si no, que me lo pidan a mí y se lo mando dedicado. También puede ser eso. Eso sí, eso es genial. Eso es genial. Pedir al Pues autor el libro. Sí, señor. ahí lo dejo, ¿vale? Gracias. Solo quería decir esto, que luego se No nos te olvida. vayas, no te vayas, acompáñanos, José María, y Sí, si sí, sí, quieres sí. también ayudarnos a preguntar a Irache, que nos explicará y nos comentará. La vamos a poner Yo me aquí. quedo encantado. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Hola, Hola. buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Gracias por invitarme esta noche. Gracias a ti por venir también. Esta noche es una noche de sanación, es la última, hasta la próxima temporada. Como dice mi amigo Luis, darle a me gusta, seguirnos y todas esas cosas. Eso es para nuestros oyentes. Irache, has venido también a hablarnos de sanación. Sí, Yo sé en este que. caso, bueno, es la sanación, ¿no? En este caso lo se llama sanación akáshica porque vamos a aprender a conectar con este campo cuántico de información, ¿no? Es un campo donde reside la información de la humanidad, de los lugares y de todo lo que tiene conciencia en el universo. Y que por otra parte todos podemos acceder a esta información de una manera fácil y segura. Y es lo que quiero enseñar en este fin de semana. Yo sé que llevabas mucho tiempo intentando hacer cosas, de acabar de, no sabías cómo, pero querías aportar todo eso que tú ya has hecho y has aprendido durante tanto tiempo. Y tú eres jovencita y desde muy jovencita también empezaste, porque tu familia también ya estaba metida dentro de todas esas terapias naturales, ¿no? O tradicionales, como Sí, decíamos. la verdad que he tenido suerte de nacer en la familia
que me ha tocado, que he escogido, ¿no? Desde que tengo uso de razón, tengo comunicación con el mundo invisible y en la adolescencia, sobre todo, tenía muchas dudas de lo que veía, de lo que sentía. Y es en toda la edad adulta, ¿no?, que me he dedicado a estudiar y a indagar. Y todavía sigo en ese proceso, ¿no? Y ahora lo que estoy enseñando es básicamente eso, fruto de experiencias y de lo que he podido recopilar. Y bueno, sobre todo que la gente sepa, que recuerden el potencial que todos portamos dentro, que eso es lo más importante. Y que no pongamos la fuerza fuera de nosotros, que nosotros somos creadores de realidades. Y esta herramienta que voy a enseñar, sobre todo, va a poner en manifiesto todos esos bloqueos que llevamos encima, que están bloqueando áreas de vida, que están bloqueando aspectos de nuestro día a día y que no nos damos cuenta. Y aquí es tomar conciencia, sanar, y que salga todo ese potencial hacia afuera. Muy interesante también, ya lo creo. Sí. ¿Qué medios utilizas? Sí, lo que usaríamos es el péndulo como herramienta principal. ¿El hebreo? Es un péndulo metálico de madera, no es el péndulo hebreo, es cualquier péndulo. Cualquier cosa que nos haga servir, no es ninguno en específico. Después lo que voy a enseñar yo es una metodología muy sencilla para hacer las preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer las preguntas? ¿De qué manera nos va a llegar bien esa información? Y la manera va a ser conectando con nuestro canal central, que es nuestra vía, nuestra autopista, digamos, de información hacia nuestro yo superior. Si no tenemos nuestro canal central alineado, no hay una conexión fluida con nuestro ser superior. Y porque sería la presencia yo soy, ¿no? Sí. Y es esto en lo que vamos a hacer hincapié. Así que no solo vamos a aprender a través del péndulo a canalizar esta información, sino también vamos a hacer ejercicios de visualización, meditación, para reforzar este canal central y que baje la información verídica, ¿vale? Es por eso que trabajamos con el ser superior y no con guías o maestros. Hay que coger un poco de rodaje, hay que desatascar bien todos los canales de energía para que nos llegue la información útil y verdadera. Y has dicho el canal del yo soy, no con guías y maestros. Exactamente. Vamos a conectar con nuestro ser superior, que en definitiva lo que es, somos nosotros en planos superiores de conciencia. Sí. Y es por eso que, vamos, es todo el canal central. Y es ahí donde no nos va a llegar información de otras entidades que, aunque sean positivas, a veces nos pueden confundir. Y sobre todo, que esto lo voy a enseñar en el curso, hasta que no tengamos nuestro canal central bien limpio, hasta que nuestro campo sutil no esté limpio, no es aconsejable, por lo menos yo no lo aconsejo, conectar con guías y maestros, ya que pueden aparecer otros guías que no son los que tocan. Y cuando, con esta técnica que das, después puedes hacer las, ¿se llaman lecturas o sanaciones a las otras personas? Bueno, sería una lectura. Estamos sacando la información, pero sobre todo la información de toda esa energía discordante que llevamos, todos esos bloqueos que pueden haber en nuestro campo áurico y sistema de canales. Entonces, sí, podemos hacer a los demás, pero principalmente vamos a sanarnos a nosotros mismos. Cuando tengamos práctica, cuando ya sea una cosa fluida, pues sí, también lo enseño este fin de semana, cómo hacerlo a los demás. Sobre todo porque enseguida queremos ayudar a nuestra madre, nuestro padre, a nuestros hermanos y gente cercana, ¿no? Como ocurre con el Reiki también, ¿no? Que enseguida tenemos la herramienta y corre, corre. Pero primero es importante la autosanación, y eso hago mucho hincapié también. Eso se llama verbena en elixir floral. Cuando algo te entusiasma, quieres expandirlo por todo el mundo, quieres que todo el mundo sepa lo maravilloso que es, y entonces damos un poquito de verbena para moderar y que sepas darlo dosificado, para que no quieras correr tanto. Irache, ¿tú trabajas en Castelldefels? Sí, en Castelldefels. Cerquita de Barcelona. Muy cerquita, de verdad que estoy a 5 minutos de la estación. Y bueno, está muy accesible para todos.
y es un curso que voy a ir impartiendo a lo largo del año. Este fin de semana tenemos un taller y en octubre, este fin de semana justo, sí. Y ya regresamos en septiembre, octubre, haremos el siguiente. Muy bien. Y tu centro se llama IZAR? Centro IZAR, sí. IZAR, ajá, en Castelldefels. Sí. Y para encontrarte, ¿pongo tu teléfono? Sí, lo puedes poner. Que es el 616-917-413, ¿sí? Sí. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, nos quedan 5 minutitos. ¿Qué más te gustaría decirnos? Porque claro, tú trabajas con toda la información de la caja, de donde está todo. Y pregunta para los dos. Cuando trabajamos con eso, con la caja, donde está toda la información, ¿solo podemos trabajar con el pasado o podemos también trabajar con el futuro? Bueno, nos llegará la información que necesitemos en ese momento. No podemos curiosear ni cotillear, ¿eh? Aquí es todos los bloques prioritarios que nuestro ser, ¿no?, nos diga que tenemos que sanar ese momento. Y bueno, sí podemos acceder a diferentes realidades. Hay bloqueos que vienen del pasado, pero hay muchos que nos salen del futuro. Por eso son vidas simultáneas, que se dice, ¿no? José María. Eso iba a decir yo. Son planos, puede ser planos paralelos igualmente, ¿no? Que es pasado, presente y futuro. Igual es todo en este momento y depende en qué estado de conciencia estés, estás viviendo una cosa u otra. Pero yo, el Reiki sí se puede mandar para lo mejor, para un evento determinado del futuro. Es decir, yo imagínate que tengo un juicio o tengo un examen mañana, que además lo tengo. Un examen, bueno, pues me voy a mandar Reiki para que sea mejor para mí en ese momento. No te va a decir el duende mágico, te va a ir todo bien, despreocúpate, no, trabaja, estudia. Y vas a estar calmado, vas a estar en paz contigo mismo y vas a saber, entonces se puede mandar Reiki para situaciones futuras. Ante eso que estáis diciendo, hay una película que yo voy a aconsejar para estos días de vacaciones, que se llama La Llegada. ¿La habéis visto? Ah, por cierto, hablando de la Llegada. ¿La habéis visto, La Llegada? No la he visto todavía. Pues La Llegada, solamente digo un poquito, habla sobre lo que es noticia hoy y ayer, lo de los que hemos hablado antes, José María, lo de los ovnis. Lo de que por fin se han dado cuenta en los Estados Unidos de que hay vida fuera de la Tierra. ¡Qué maravilla! No se han dado cuenta, lo han dicho ahora. Claro. José María tiene una teoría muy buena que me ha encantado, que por desgracia no es la más bonita, pero bueno. Por algo lo han dicho en este momento, y hacia algún sitio quieren ir diciendo esto en este momento. Pero sí que es cierto que hay una película que se llama La Llegada, y yo la aconsejo. Muy bien, la veremos. Y bueno, ya vamos a... Para estas vacaciones, ¿qué película recomendaríais? ¿Qué digo? Bueno, a mí una película que me gustó especialmente y que habla sobre, ¿no?, un poco lo que sería este campo cuántico, el tiempo y el espacio, Interstellar, ¿no? Es una película americana, pero me gustó mucho cómo manejaba este tema. Vale. ¿José María? Hay muchas películas que recomendar. A mí, una que me marcó mucho la vida es El filo de la navaja. Ostras, que está basada en el libro de Somerset Maugham, es una historia verídica, y la verdad es que es un libro que me cambió la vida, ¿no?, que me enseñó a... Y además es que, lo que decíamos antes, habla de un tipo que va en busca de sí mismo, un viaje interior, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, luego vuelve a Francia, un americano que vuelve a Francia a encontrarse y acaba en el Tíbet, ¿no? Es brutal porque ahora está el tema del budismo, tal, pero es que lleva toda la vida, ¿no? El Oriente está ahí desde hace... Bueno, esta historia la cuenta entre 1916 hasta 1940,
y ese viaje interior que ahora está tan de moda y tal, es de toda la vida, de toda la vida. Entonces me lo vi en una época de adolescencia difícil para mí y me ayudó a encontrar mi camino. Después de esa película me fui de misionero a México un año, en ese viaje interior de búsqueda de mí mismo, ¿no? Hablo de 1988, o sea, imaginaros, ¿no? Si es una película antigua. Hay dos versiones, una de Bill Murray en color y otra de Tyrone Power en blanco y negro, que es esa más fiel a la novela. Sí. Así que hay un trabajo de documentación. Ah, a buscarla. Voy a decir otra. No se encuentra ya. Bueno, no sé. Yo, Las nueve revelaciones, seguro que la habéis visto. Está por YouTube. Sí, Profecía Celestina, las nueve revelaciones. Sí, que también explica mucho esa interacción con las energías. Y eso también está muy bien. ¿Alguna más? Clásico, es una novela y... La novela, genial. Pero ahora que todo está la, visual. La novela es preciosa, pero. Sí, pero la película está muy bien rodada y tiene una fotografía muy bonita. También. Sí, está muy bien lograda. Pues otra película, El fin es mi principio, de, ay, no. No sé si la conocéis, es también novela y película de un hombre que muere de cáncer y que es un periodista que le cuenta su vida a su hijo, Tiziano Terzani, creo que se llama, y el hijo es el que escribe la novela, cuenta la vida de este hombre que también periodista, recorrió el mundo, estuvo en Bután, estuvo en el Tíbet, estuvo con Mao, y al final le dice que todos van a lo suyo, ¿no? Y que al final lo que importa es la búsqueda de sí mismo, el dar amor a los demás y tener un propósito de vida, ¿no? Entonces, es un libro también precioso. Y una película también con una alemana, un poco lenta, pero bueno, con también su fotografía, sus imágenes muy bellas también. El fin es mi principio. El fin es mi principio. Sobre la muerte. Iracha, ¿alguna más que se te ocurra? Yo, película no, pero sí que diría un programa que salió hace muchos años que se llama ¿Y tú qué sabes? Es un documental y me parece esencial. Yo ese lo vi de muy chiquitita, lo seguí viendo varias veces para llegar a comprenderlo y habla sobre cómo funciona la física cuántica para que todos lo podamos entender. Y cómo funcionan estos pensamientos, cómo influyen en esta realidad, ¿no? Y para mí es, vamos, imprescindible. Muchas gracias. Pues, al hilo de esto, déjame decir que mi segunda entrevista, la primera que hice fue a Bruce H. Lipton, al biólogo molecular, y mi segunda entrevista fue a Amit Goswami. O sea, al físico cuántico que habla en ¿Y tú qué sabes? Y mi segunda entrevista, imagínate, fue, o sea, una fortuna inmensa poder comenzar la andadura de revista IMM aquel entonces con estos dos personajes, ¿no? Y obviamente en el libro de Reiki hablo de la sanación cuántica de la que habla Amit Goswami en el médico cuántico, precisamente, ¿no? O sea, es una maravilla. Explica muy bien lo que es la sanación energética. Este amigo es bueno, el doctor. José María, ¿y cómo es que no haces entrevistas en la red? ¿Cómo que no? Yo soy más de que la gente lea. Entonces, hago entrevistas, pero las publicamos en escrito en la revista Susurros de Luz. Ahí, de hecho, hace 3 días publiqué la entrevista a Ángeles Parra, la directora de Biocultura y de la Asociación Vida Sana. Sí, hacemos entrevistas. Pero yo te digo, prefiero que la gente, si lee, cada vez se lee menos, pero se retiene más. Yo creo. Sí. Entonces, se integra mejor la información. Sí, que es verdad. Porque aquí solo te quedas el inicio y el final. Y en el final volvemos a repetir que no os podéis perder el libro de José María Escudero, el que está ahí, Semillas de Reiki, de la editorial Tao, y lo podéis encontrar en cualquier tienda o ya sabéis. Espera, José María, que voy a poner tu teléfono. Sí, y si no lo encontráis, lo llamáis a José María, que os lo enviará firmado para vosotros, dedicado, con todo su corazón y con su amor. Y ya sabéis, también él está en Susurros de Luz. Que como nos has dicho, me encanta la clase, pero la busque. A ver, ¿dónde tenemos la? Aquí. Para hacer que las cosas... Ahora no me va a salir la frase. Hacemos que las...
Ahora, espera, ¿y por qué me dice que no vale? Aquí. Hacer que las cosas bellas sucedan. Gracias. Muchas gracias, José Pablo. Gracias. Y ahora, gracias a ti. Y Irache, que nos va a ayudar a aprender, bueno, nos va a mostrar todo lo que ha aprendido desde bien pequeñita, porque ya lo ha traído desde que ha nacido, lo ha ido desarrollando, lo ha ido descubriendo y ahora nos muestra esa forma de sanación akáshica para podernos conocer mejor a nosotros. Y desde nosotros, como decía y escuchaba yo esta mañana, cuando tú cambias, cambia el mundo. Exactamente. Todo viene de dentro. Todo tenemos que tomar conciencia de ello. Exacto. Sí. Y desde aquí, desde Encuentros Mágicos, donde las mágicas personas llegan a nuestra vida, se meten en nuestra casita y se meten en nuestro corazón, os doy las gracias por haber venido este último día, que es julio, finales, casi vacaciones. Gracias por estar aquí y os espero. Gracias. Aquí hablando de lo que necesitéis, de lo que queráis comunicar y con todos nuestros oyentes, que sé que muchos de ellos me quieren mucho y nos quieren mucho a todos. Gracias, gracias, gracias. Y que tengáis unas buenísimas vacaciones, pasaros lo pipa, soltar todo lo que no queráis en el agua del mar. ¿Y qué más? Ser felices. Ser felices. Que la fuerza os acompañe. ¿Me suena una película? Que la fuerza. Ha sido un placer. Muchas gracias, Ana. Un placer. Qué bonita energía. Siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por tanta luz. Chao.